Pistolas cantaron a muerte. You'll come back home someday.
Murray? He encontrado otra. ¡Ah, estupendo! Muchachos, a comer. Vamos a ver. Vamos, chicos. Venga, prisa. Vamos. Toma. Ahí va. ¿Qué nos has preparado hoy, Morey? Judías. Siempre judías, ¿eh? Estoy harto ya de comer judías. Calla y toma. Hasta aquí. ¿Qué tal mi hermano Jeffrey? ¿Y cómo va la hacienda y la vieja Mercedes? ¿Por qué has venido tú aquí? ¿Quién te envía? El señor Carraway me dice que tengo que regresar a casa enseguida. ¿Y nada más? ¿Por qué quiere Carraway que vuelva a casa enseguida? ¿Y tú por qué no contestas, Vicente? ¿Le ha pasado algo a Jeffrey? No le ha pasado nada a nadie. ¿Volverás ahora al pueblo? No volveré al pueblo jamás. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué quieres irte? ¿Hay algún problema? Un viejo amigo de casa me ha enviado una carta. Dice que tengo que volver enseguida. ¿A casa? ¿Y a quién tienes tú en casa? Tengo a mi hermano Jeffrey. Y una mujer india que nos ha criado. Jeffrey tiene una bonita granja. La llamamos Casa del Viento. Cuando mi madre murió, ya era viuda, hacía años. Se lo dejó todo a él. Y me hizo jurar que me iría de allí. ¿Por qué? ¿No había tierra suficiente para los dos? Claro, claro que sí. A mí me dio dinero. Y Jeffrey siguió enviándome algo. ¿Y no has vuelto nunca? Solo por unas horas. Hace años. Buen viaje, Tom. Volveré pronto. Buena suerte. Adiós, Tom. Thank you.
Aprovechense de esta oportunidad, señores. Disculpa, ¿no es esta la granja del hijo de la viuda de Corbett? No, estas tierras son de Scott. Os equivocáis, son de Jeffrey Corbett. ¿No has oído? Ahora estas tierras son del señor Scott. ¿Y no sabéis dónde puedo encontrar a Jeffrey Corbett en el pueblo? No conozco a ese hombre del que estás hablando. Y ahora lárgate. Pregúntale a ese. Gracias. Por favor, ¿sabe dónde puedo encontrar al hijo de la viuda de Corbett? No, yo no soy de aquí. Les preguntaré a ellas. ¡Eh! ¿Alguien sabe algo de un tal Corbett? Sí, sí, yo le conozco. A veces trabaja con el chino que vive al lado del salón, cerca del hotel de Scott. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué, amigo? ¿Has encontrado al hijo de esa viuda? Tú eres forastero, así que será mejor que te metas una cosa en la cabeza. Cuando veas esa marca, no pases sin permiso. No podrías volver nunca atrás. Esa marca indica que estás ante una propiedad del señor Scott. Y al señor Scott no le gusta que le pisen la tierra que le pertenece. Hasta la vista. Aunque no creo que nos veamos nunca más. ¡Eh! ¿A quién le has robado esa silla tan bonita? Buenos días. Señor. Estoy buscando a Jeffrey Corbett. ¿Jeffrey Corbett? Por favor, si le encuentra, tráigamelo. Le necesito. ¿Dónde puedo encontrarle? Una pista secular sería una botella de tequila. ¿Pero dónde vive? Bueno, tiene una casa alquilada, pero no sé si está allí. Creo que se fue de aquí, al pueblo de San Juan. Forastero, no se irá de aquí sin haber cumplido con su deber. Una noticia vale 20 centavos. Hago muchos trabajos, pero ninguno gratis. ¿Y le pagan siempre? Dice Confucio, si no quieres que tu vida sea corta, no ver, no hablar, no oír, pero Confucio era un ingenuo. Yo lo veo todo, oigo todo y hablo cuando quiero. Así que es mejor que pague. 20 centavos. Thank you.
Querido amigo, tú no puedes irte, querido amigo. ¿Cómo te llamas? Fal. Jeremías Fal. Bueno, Jeremías, como sabes, aquí hay mucha tierra y buena. Campos que cultivar, tierras vírgenes para labrar, animales que cuidar. Sí, eso es verdad, señor Scott. Hay mucha y buena tierra. Hay campos para cultivar, animales que atender. Pero únicamente en beneficio del señor Scott. Mi hijo tiene razón. Nosotros nos vamos a este sitio, nos gusta y sentimos irnos, pero no podemos hacer otra cosa. Pero, querido Jeremías, ¿cómo puedes abandonar la tierra donde habéis vivido siempre, donde vuestros muertos están enterrados? No tengo ningún familiar enterrado aquí. Ahora ya lo tienes. Hijo mío. No. No. Ya tengo otro cliente. Thank you.
Larga vida, señor. Está abierto. ¿Quién eres, eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres beber? Oh, qué silencioso. No quieres nada, no bebes nada. Vamos, dime quién eres. ¿Cuándo piensas marcharte, Tom? Acabo de llegar y ya quieres que me vaya. Jeffrey tiene razón, Tom. No puedes estar aquí. No ha sido mía la idea de venir. Carradine me ha enviado una carta. Dice que tenía que venir enseguida. Estaba preocupado por vosotros. ¿Qué? ¿Cómo aguantáis esto? He oído decir que nuestra hacienda pertenece a un tal Scott. ¿Cómo has sido capaz de vendérsela a un cerdo como Scott y a una hiena como su hijo? Es mejor que te vayas, Tom, y enseguida. El hijo de Scott es un loco sanguinario. Nos puedes crear problemas. ¿A quién has visto en el pueblo? A nadie conocido. Muy bien. Ahora, voy a prepararte el caballo, hermanito. No me iré hasta que no haya hablado con Carradine. Oh. Por favor, Tom, no debéis pelearos, por favor. Tengo que ir a ver a Carradine. Thank you.
que ser. Siempre tengo sed. ¡Perdón! ¡Dos! ¡Ay! Estoy divirtiendo. Venga, vamos. ¡Alto! Dice Confucio, quien es fuerte de corazón, puede vencerle el solo ante un ejército, pero se equivoca. Una pequeña ayuda siempre es necesaria. Tres hombres cuestan $3. Por una larga y feliz vejez. Uno, dos, tres. ¡Ten cuidado! Tengo que ir a ver a Carrafey. Tengo que saberlo. ¿Qué quieres saber? Tu caballo ya ha descansado bastante. Te has ido de juega con tus amigos del salón. En cuanto a Mercedes, yo te despediré de ella. Démonos la mano y vete de aquí. ¡He dicho que te vayas! ¡No! Yo voy a ver a Carrafey. Gracias, señor, por esta comida que hoy también has querido concedernos. Amén. Amén.
había visto venir alguien. No creo. Un momento. Iremos al pajar. Daremos la vuelta por atrás. Allí estaremos más seguros. Ven. Mamá, ¿qué pasa? Tengo que hablar contigo. ¿No quieres que termine antes tu pieza? Siempre me pedías que la tocara para ti. Pero hace mucho tiempo de eso. Ya eres un hombre, Junior. ¿Todavía me quieres, papá? Tengo que hablar contigo muy en serio. ¿Qué pasa, papá? Ya no somos uno solo. ¿Te acuerdas? Tú y yo. Ni tú, ni yo solo. Una persona. ¿Quieres alejarme de ti, papá? No lo debes hacer todo a tu manera, Junior. Tú me dijiste que yo era el jefe. El dueño de todo. Pero hay un límite para todo. Para todo, sí, papá. Para todo. Pero no solo para mis cosas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que quieres decir? Lo que aún no te atreves a decirme, papá. Te ruego que no pongas a nadie entre nosotros. Yo te quiero. Toquemos los dos juntos, papá. ¿Quieres? Dime qué está sucediendo. ¿Por qué han matado a Carradine? ¿Por qué no nos mataron en el salón? ¿Quién es Scott? ¿Qué tengo que ver yo con lo que pasa? ¿Y cuándo vendrán por mí? ¿Cuándo? Tú puedes dormir tranquilo. A ti no te quieren matar.
Sí, es verdad. A mí no quieren matarme. ¿Pero por qué? ¿Quieres un trago? Tienes que echarme una mano, Jeffrey. ¿Quieres que te eche una mano? Y lo haré ahora mismo. Ahora voy a preparar tu hermoso caballo. Así que podrás irte enseguida, ¿eh? Mañana iré a ver a Scott. Creo que tiene algo que decirme. Bueno, yo necesito descansar. He trabajado mucho. Adiós, señor Caladine. ¿Qué dice Confucio? El mismo Confucio hoy diría: en el cielo se le ha premiado quien entiele a los muertos gratuitamente en la tierra. Pero Confucio no vivía en esta ciudad. Los muertos son tantos que si los entelara gratis acabaría muriéndome yo también. Confucio entonces que va a perdonarme. Si a los Caladine el eterno descanso les sale por $3 por cabeza. Pero ahora no queda ningún Caladine. ¿Y quién me paga? Gracias. Es una pena que la familia Caladine no fuese más numerosa. ¿Cuánto quieres por decirme dónde está el rancho de Scott? Absolutamente nada. ¿Por qué? Le diré un poema mío y Scott lo saben todos, mas ninguno lo dirá, y si alguno lo hiciera, ni cuenta se dala y muerto quedala y no lo repetirá. ¿Por qué? Es mejor un poeta vivo que un licachón muerto, ¿no le parece? ¿Qué va a tomar el señor? Un doble. ¿Cómo está el señor Scott? Bien, supongo. ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Encontrar? ¿Para qué? El local no es del señor Scott. ¿Qué local? Ponme un vaso de whisky, Jerry. Enseguida, señora. Este negocio es mío, señor. Me llamo Tom Corbett, señora. Oh. ¿Podría darme una información? Depende. ¿Dónde está el rancho del señor Scott? Eso no es una simple información. ¿Qué es entonces? Mucho más y mucho menos. Mire, en este pueblo todo el mundo sabe dónde está el rancho del señor Scott. Bueno, entonces... Entonces, si nadie se lo ha dicho, no seré yo quien se lo diga. Gallinita. Gallinita. Nadie quiere decirme dónde puedo encontrar a Scott, pero le encontraré a pesar de todo. Claro, antes o después. ¿Por qué no vienes conmigo? Porque entonces no llegaríamos nunca. ¿Y eso por qué? Hay muchos guardianes. Disparan en cuanto te ven. Está bien, iré. A tu lado me siento seguro. Entonces, andando. Claro.
Venga, díselo. Tengo que hablar con el señor Scott. Lo siento, pero no nos está permitido. Tengo que hablar con él. Si el señor Scott quisiera recibirle, ya nos lo habría dicho. Le aconsejo que no siga. ¿Aún quieres ver a Scott? Claro que quiero. Pero después de esto tengo la impresión de que será difícil. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de la muerte de esos tipos? ¿Asumir la responsabilidad? ¿Ante quién? Ante el señor Scott. Si te lo preguntan, tienes que decir que has sido tú quien se los ha cargado. No se te ocurra mencionarme a mí. Siempre sacrificándome por la familia. ¡Eh, caballeros! Disculpad, muchachos. Con buenos modales se consigue todo. ¡Ya! ¡Ya! Dentro hay más. Creo que son tres. ¿Quieres preguntarle si te dejan pasar, eh? No, puede que no tengan ganas de conversación. Bueno, iré yo. ¡Eh, caballeros! Ahora puedes seguir por ese camino. No encontrarás a nadie. Unos kilómetros y estarás por fin delante del rancho de Scott. ¿Y tú? Volveré al pueblo. Iré dando un rodeo. Quiero evitar un encuentro desagradable. ¡Ya!
tu oso. Ya lo creo que no es. No le conozco. ¿Has entendido? Sí. Bueno, vamos para allá. Señor Scott, créame, lo que usted ha hecho en estas tierras salvajes es realmente extraordinario. Conseguido todas las comodidades. Es usted muy amable. Tengo que hablar con usted en privado. Oiga, joven. No ve que tengo invitados. Me gustaría hablar con usted, pero otro día. Ahora le ruego que me disculpe. Bueno. ¿No has oído? Vete ya. ¡Lárgate! Muy bien, Junior. ¿Me permites, Charles? Claro, bebe un poco. ¿Qué individuo tan estúpido? Perturbar así nuestra paz.
Disculpa. ¿Qué testarudo es? ¡Cálmate! ¡Dale más fuerte! ¿Puedo, querida? Claro, querido. Esto es demasiado. No, señor Scott. Tienen que solucionarlo solos. Tienes bastante. ¡Basta! Me vas a matar y no puedo consentirlo. El señor Scott ha dicho que ya basta, obedece. Volveré. Sabe manejar el látigo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Ven, Tom. Yo te curaré. Vamos. No debes volver a ver a ese hombre, Tom. Vete, vete enseguida. Hazlo por tu pobre madre y hazlo por mí. Si me quieres, lo harás. Te lo ruego, vete pronto, pronto.
Jeffrey. ¡Apártate de mí! Voy contigo. ¿Por qué los Scott nos odian tanto? Scott mató a mi padre. Yo no sabía que nuestro padre fue asesinado por él. Era mi padre. Le mató a traición. Hay que derrotar a un ejército antes de llegar a Scott. Nos esconderemos allí. ¡Caballeros! El señor Scott quiere hablar con ustedes. No hay nada que hacer. ¡Que venga de aquí! Le voy a meter una bala entre los ojos. Scott es tu padre. Está bien, vamos a ver al señor Scott. Él es quien tiene que decidir. Sal de ahí, Tom. Quiero decirte algo. Te lo ruego. Fui quien te hizo venir aquí. Yo le dije a Carradine que te escribiera. Quiero que vengas a vivir conmigo.
Hemos estado separados mucho tiempo. ¡Pregúntale a ese cerdo por qué mató a Mercedes! Yo no sabía nada de eso. Te lo juro. Castigaré a los culpables. Te lo prometo. Ven conmigo. Te lo ruego. Todo lo que tengo será tuyo. Junior está loco. ¿Está claro todo lo ocurrido? Scott me mandó llamar. Junior mató a Carradine y luego a Mercedes. Mercedes lo sabía. Sí. Junior quería ser el dueño de todo. Y cuando se enteró de que la propiedad, por lo menos una parte, estaba a punto de escaparse de sus manos, mató también a su padre. Y yo le mataré a él. ¿No quieres saber nada de esto, Jeffrey? ¿Vengar a Scott? Eso no es asunto mío. ¿Qué harías tú en mi lugar? Es que yo no estoy en tu lugar. Aunque me cueste la vida. Junior pagará por todo. Son asuntos de familia. Haz lo que creas más oportuno.
Aunque sea tu hermano, no quiero que te compadezcas de él. ¡Nos veremos en el rancho! Atacarás desde fuera y yo desde dentro. ¿Desde dentro? Conozco el rancho. Dispara sin cesar desde diferentes sitios, así creerá que estamos juntos. ¿Entiendes? Dispara con el rifle y con la pistola. ¿Está claro? Clarísimo. Hasta luego. ¡Ya! Caballeros. Perdonadme, lo siento por vosotros.
¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Cuánto trabajo! Oh, no me des las gracias. Yeah.
Asuntos privados. Es todo tuyo. Today.